Desde los años 1850 y hasta el presente, el ser humano comenzó a calentar la Tierra. La emisión de dióxido de carbono y otros gases contaminantes aumentaron el efecto invernadero. Los gases retienen el calor que llega del sol y no permiten que escape de la atmósfera. La década más caliente de que se tienen registros fue la del 2000 al 2009. La Tierra se convierte en una gigantesca olla que bulle. Consecuencia de este calor, el planeta se enferma y ocurre el cambio climático. El calentamiento ha reducido las áreas cubiertas de hielo en el hemisferio norte. En el sur, grandes porciones de hielo de la Antártida se separan del resto de la masa polar. El nivel del mar aumenta cada vez más. La evaporación de los cuerpos de agua eleva la magnitud y frecuencia de las lluvias. Este incremento en la evaporación resulta en una mayor ocurrencia de tormentas y huracanes. La evaporación también causa que los suelos pierdan la humedad y poco a poco se convierten en desiertos. Algunos ríos de flujo permanente van a secarse. El aumento en la temperatura terrestre incrementa padecimientos respiratorios y cardiovasculares. También extiende enfermedades como dengue, malaria, fiebre amarilla y cólera a consecuencia de la reproducción de mosquitos y otras plagas tropicales. La huella de carbono en la atmósfera proviene de nuestra manera de vivir. Si el efecto de los gases que emitimos daña el planeta, entonces debería neutralizarse. Carbono neutral significa que una ciudad o nación, una persona, familia o una empresa responsable conocen su huella de carbono, la minimizan y la compensan. Carbono neutralidad es el conjunto de técnicas, de herramientas y políticas que le permiten a una empresa, a una institución o a un país, en el caso de Costa Rica, lograr un equilibrio entre la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten hacia la atmósfera versus la cantidad de gases de efecto invernadero que se secuestran en los bosques. Carbono neutralidad significa balancear las emisiones que se generan en una actividad económica, productiva o de servicios con prácticas de reducción de emisiones y prácticas de remoción de emisiones. La remoción de emisiones tiene que ver con fijación del carbono atmosférico hacia los tejidos de los árboles, por ejemplo. Una manera de compensar la cantidad de dióxido de carbono que los seres humanos emiten es la búsqueda de una práctica enraizada en el propio nacimiento de la civilización. Los árboles absorben el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Entonces, una manera de contribuir a la reducción del calentamiento global consiste en la siembra y reforestación. Volver a creer, como lo hacían nuestros antepasados, en la magia de los bosques. En las antiguas culturas maya, la fertilidad y la vida se encarnaban en una diosa. Una diosa cuyo rostro veían de noche en la luna. Después de una lluvia en un arco iris, o en la creatividad del ser humano a través de su arte. Ixchel, la dama del arco iris, diosa maya de la fertilidad, encarnada en la luna o en un arco iris, encarnada en el amor y en una diminuta semilla. En los pequeños frutos que nacen, crecen y se transforman en frondosos árboles. Árboles que llenan a los bosques y que inundan de salud y vitalidad al planeta Tierra. Ixchel, la semilla que brota y crece. Pero el camino de Ixchel, desde su diminuto tamaño en forma de semilla, es duro y difícil. Y hoy se encuentra en las manos de los seres humanos para hacerla brotar y llenar de vida a la tierra. El primer paso para reforestar es la siembra.
y para la siembra la búsqueda del protector de la vida. Aquel que guarda a Ixchel la semilla. Hoy, los seres humanos, quienes buscan la vida, se convierten también en germinadores, pues van en busca de Ixchel. Un requisito para conseguir buena semilla es primero buscar un árbol perfecto, como perfecta es la vida, como perfecta es la diosa Ixchel. Un árbol en perfecto estado de sanidad. Otro aspecto importante es encontrar un tronco recto con una buena copa. En Costa Rica existen varios sistemas de recolección de semillas. Un método consiste en el uso de una escalera telescópica y una podadora. Otro método de obtención consiste en la compra a los bancos de semillas. No obstante, se debe tener cuidado con la selección del banco. Si el reservorio no es un ente serio, el producto adquirido puede ir en detrimento de las siembras. Un ejemplo de organización consolidada es el Banco de Semillas Forestales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. El Banco de Semillas Forestales es una unidad autosostenible dentro de CATI. Dentro de toda la estructura de CATI que se dedica a la venta de semillas y servicios. Estos servicios son capacitaciones a reforestadores o iberistas. Es una unidad que se dedica a la venta de semillas a diferentes países y a clientes, en realidad, de diferente índole, sea privado o nacional, para proyectos de cualquier magnitud. Tenemos clientes desde pequeños reforestadores de menos de una hectárea hasta gente que se dedica a la reforestación de miles de hectáreas. Lo interesante en esto es que el Banco de Semillas sufrió una transformación bastante fuerte, porque de ser un banco de semillas dedicado puramente a la investigación, evolucionó a un banco de semillas que es un banco comercial que debe autofinanciarse y tener utilidades y hacer la investigación necesaria, ¿verdad?, para seguir manteniendo informado al consumidor de semillas sobre el producto mismo, para qué sirve, dónde se desarrolla mejor, para qué tipo de madera, para qué tipo de producto forestal. El Banco de Semillas del CATIE cuenta con un depósito de 45 especies diferentes. Además, tiene una importante red de distribución. En este momento el Banco de Semillas está distribuyendo, yo diría que en la mayoría de los países de América Latina, es decir, de México al sur. Además de estos países en el continente, ubicados en América Latina y América en general, distribuimos en África, principalmente a Mozambique. A Europa hemos enviado semillas, principalmente Francia, que es para jardines o bancos de conservación de germoplasma, y algunos países asiáticos, para citarle, por ejemplo, Japón, que es para engrosar las bases genéticas que ellos tienen, principalmente en melina, ¿verdad? El laboratorio del Banco de Semillas es la unidad que comanda la calidad, la certificación de la semilla. Ya cuando el laboratorista certifica la calidad de la semilla, se almacena y está disponible para la venta. Pero hasta estos bancos de semillas necesitan buscar la fuente de vida en las ramas de los árboles.
Sin embargo, existen especies de árboles tan altas a las cuales hasta con una escalera telescópica resulta imposible ascender en búsqueda de las frondosas copas que sirven de nido a los frutos de Ixchel. Aquí en el Banco de Semillas Forestales del Catie, utilizan el sistema de recolección por medio de espolones. Bueno, tenemos los espolones que tenemos que tener un cuidado más que todo en que estén en buenas condiciones y que estén bien afiladitos por aquello de un resbalón. Aparte de los espolones está lo que es el cinturón, que se compone de dos lazos cortos y dos circulares, dos arneses, y también tiene que estar en buenas condiciones para la seguridad, tanto mía como para el que la vaya a usar. Y el casco, para evitar una rama que le vaya a caer encima o una semilla que le vaya a romper la cabeza. Los guantes son para evitar una quemada en las manos. La varilla, le decimos varilla, pero también le decimos la podadora. Es la que usamos nosotros para bajar los frutos del árbol. Los lazos, usamos dos sobre el cinturón. ¿Por qué usamos dos? Debido a que si el árbol es grueso, entonces usamos un lazo que es largo, y si fuera el caso que es un árbol delgadito, usamos el más cortito con dos lazos circulares. Los espolones se clavan al árbol y ayudan al escalador en el ascenso. Y el otro paso es ver que los espolones usted los vaya metiendo bien sobre la corteza del árbol para evitar un resbalonazo. Primero hay que buscar un punto de ancla. Es que el que le llamamos nosotros un punto fijo, donde usted se puede ya amarrar con el siguiente lazo que lleva. De ahí usted se amarra bien, se asegura bien que los arneses estén bien cerraditos para usted soltarse y empezar a trabajar con las dos manos. Pero existen árboles aún más difíciles de ascender. Son árboles tan altos que la escalera telescópica y la podadora se convierten en herramientas insuficientes. Por otra parte, son tan anchos que el sistema de ascenso por espolones resulta improductivo para llegar a su cima. Para arribar al rostro de estos gigantes verdes, se utiliza el sistema de recolección por medio de cuerdas.
para escalar se necesita una cuerda, se necesita un equipo de arnés, mosquetón, no yumar. Los mosquetones son para sostener el peso y va agarrado sobre los yumas. El arnés va sostenido sobre los yumas, que va agarrado sobre la cuerda. Solo así se puede ascender cerca de la cumbre de árboles como este almendro de más de 300 años. Este portentoso titán se ubica en las 1000 hectáreas de reserva forestal, propiedad de la Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmedo, EARTH. En momentos de que no tengamos en facilidad una varilla o una podadora, lo más apto o recomendable es buscar una varilla de madera, lo más maciza que se pueda, con un ganchito y hacer jalado las semillas. Después de esta travesía y una vez obtenido el fruto, así nacen los nuevos árboles de almendro. El almendro es una especie que actualmente está vedada porque es el principal alimento de la lapa verde. Entonces nosotros la reproducimos con el objetivo de conservación, partiendo también de que la especie es de muy lento crecimiento. Entonces es una especie que difícilmente en 40, 50 años va a tener un diámetro comercial. Pero antes de llegar a esta etapa de crecimiento, hay otras fases que Ixchel debe completar. Aquí es donde entra el papel clave de los viveros forestales. Un vivero forestal es una unidad donde se producen arbolitos. Y los árboles que se producen van a ser árboles de muy buena calidad en el menor tiempo posible, y preferiblemente al menor costo. Una vez recolectado el fruto de los árboles forestales, se debe buscar adentro de este a Ixchel, la semilla que se encuentra protegida.
El método de extracción es diferente para cada especie. Después comienza la preparación de la cama que cobijará al árbol en sus primeras etapas. La solarización consiste en crear por medio de un plástico un efecto invernadero artificial que calienta la tierra y elimina las hierbas que pueden sustraerle nutrientes a la planta. Luego, la tierra pasa a la galera de embolse. Aquí, por medio de zarandas, se alista la futura cama que cobijará a Ixchel. El suelo, una vez adquirido, que puede ser conseguido en la misma finca o comprado, este suelo se coloca dentro de la galera, que puede ser el mismo suelo que ya pasó por el proceso de la solarización. Dentro de este local, el suelo, una vez acumulado, entonces va a ser tamizado o colado, como llamamos en nuestro medio. Eso significa que el suelo hay que quitarle ramas, piedras, terrones, basura, de modo que vamos a tener un suelo más limpio y listo para ser utilizado en nuestro sistema de producción. En la bolsa queda lista la cama que ayudará al crecimiento. Mientras esto sucede, las semillas pasan al proceso de secado. Durante el secado es una de las etapas críticas para el manejo de las semillas. Básicamente ahí lo que se logra es reducir el contenido de humedad interno de las semillas. Al bajar el contenido de humedad estamos evitando la proliferación de hongos en las semillas durante el proceso de almacenamiento. En el CATIE tienen un recinto especial para este fin. Tenemos condiciones de humedad relativa muy alta, entonces tenemos que controlar esas situaciones en una cámara de secado que tenemos diseñado tal fin que las temperaturas se mantengan a unos 35-40 grados, pero eso sí, una humedad relativa bastante baja que se logra con deshumidificadores. Para una cámara de secado que se utiliza prácticamente las 24 horas del día. El banco de semillas del CATIE también cuenta con bodegas de procesamiento. Mediante estas máquinas se seleccionan las mejores semillas. Esta máquina desecha aquellas semillas de teca que no poseen los estándares óptimos de tamaño y peso. Esta otra máquina separa los frutos de roble sabana. Por aquí sale la basura. Por esta otra abertura salta la llamada semilla vana, es decir, el fruto que viene sin semilla o con la semilla seca. A través de este otro canal,
se recoge el fruto cuyas condiciones son perfectas para la siembra. Una vez que la semilla ha sido colectada, y no necesariamente se colecta solo la semilla, sino podemos generalmente colectar los frutos, y estos pasaron por el proceso de eliminación de las partes del fruto para tener la semilla liberada, tenemos dos vías: sembrar la semilla directamente en nuestro recinto de germinación, o bien guardarla. Y guardar la semilla significa almacenarla. En el caso de las semillas forestales, es muy recomendable, una vez que tenemos el lote de semillas, lo más limpio y puro posible, almacenarla en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones es a baja temperatura. Entonces tenemos que buscar, en ese caso, una refrigeradora, preferiblemente, que maneje una temperatura baja, y estamos hablando de rangos de los 5 a 10 grados de temperatura, con la condición de que no haya mucha humedad y que la semilla se almacene en buenos recipientes. Y buenos recipientes estamos hablando desde la bolsa de papel debidamente etiquetada. La semilla es un ser vivo que requiere muy buenas condiciones y tenemos que evitar de que ella también germine dentro del almacenamiento. Por lo tanto, entonces el recipiente es un factor fundamental para que la semilla dure más tiempo, se preserve y que la podamos posteriormente, al cabo de varios meses o años, la podamos poner a germinar de nuevo. La mayoría de las semillas pasan por una precámara a 15 grados que se comunica con una cámara de enfriamiento cuya temperatura desciende hasta los 5 grados centígrados. Algunas otras semillas como la teca y la melina necesitan una temperatura más cálida. Estas semillas se almacenan en cámaras con temperaturas de 20 grados. No obstante, no todas las especies pueden ser conservadas durante largos periodos de tiempo. Hay semillas como el pirul o la corteza amarilla que se dañan si son almacenadas a bajas temperaturas. A estas semillas se les llama recalcitrantes o no ortodoxas. Las semillas recalcitrantes son las que pierden muy rápido la viabilidad, ya sea por el cambio de humedad o temperatura. Entonces son semillas que difícilmente las podemos almacenar. Por otra parte, están las semillas ortodoxas, como el guapinol o el abejón, que sí sobreviven periodos largos de tiempo a bajas temperaturas. Las semillas ortodoxas son especies que por su condición se pueden almacenar por largos periodos, más de 2 años inclusive. Tenemos casos de hasta 20 años en el caso de la semilla del árbol nacional del Guanacaste. Se puede almacenar fácilmente, sin ningún deterioro de su germinación, por 25 años. Ixchel, la semilla, ahora está lista para ver la luz por primera vez y germinar. En esta etapa aparecen los tratamientos pregerminativos. En nuestro vivero forestal se utilizan varios tratamientos pregerminativos. Y de una manera mucho más rápida, para semillas más grandes, se hacen, por ejemplo, cortes. Estos procedimientos ayudan a que Ixchel germine. La herramienta para la incisión varía en dependencia de la especie de semilla. El agua acelera el nacimiento de Ixchel. El agua es el elemento que más se utiliza como método pregerminativo porque el agua es el elemento de la vida. Consiste en colocar la semilla en agua para que ésta se hidrate.
Después de los tratamientos pregerminativos, se prepara la tierra que recibirá a la diosa de la fertilidad. En el Instituto Tecnológico utilizan agua mezclada con nutrientes. Así, la tierra queda lista para abrazar a la semilla. Por su parte, en el vivero de la Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmedo, algunas semillas, como la moringa, se siembran sobre una capa de arena de río. Bueno, lo que es el sustrato, principalmente la arena, es de aquí mismo, de los ríos de la zona, ya que es un material estéril y fácilmente podemos limpiarlo con agua caliente, con un poco de cloro o yodo, y es lo que utilizamos como sustrato principal. Una vez que la semilla ha brotado, se realizan sesiones constantes de riego. En el Banco de Semillas del Cate realizan conteos de las plantas recién germinadas. En el vivero del Instituto Tecnológico, después de que la semilla germina, se pasa a la etapa del trasplante. Además del trasplante a bolsas, también se implementa el nuevo sistema de potes biodegradables. El pote está hecho de sedazo con turba. Viene encapsulado, por lo tanto es cuestión de ponerlo en agua, esperar a que se expanda y queda listo para la siembra de la planta. Para esto emplean un pequeño recipiente en donde se coloca la semilla o la planta recién brotada. Cada vez que aparezcan malezas cerca, hay que arrancarlas. Con estas condiciones de cuidado, las semillas se convierten en plantas y las plantas en árboles. Como ejemplo, este árbol de gallinazo en sus distintas fases de crecimiento. Para mejorar la producción de semillas en plantaciones como las del Banco de Semillas del Catie, se trabaja en procesos de mejora genética por medio de injertos. Estamos ubicados en un huerto semillero clonal de Melina arbórea. Esto es una plantación derivada de injertos de árboles genéticamente seleccionados, destinados exclusivamente a la producción masiva de semillas. Se cosechan yemas apicales o de la parte de la copa que queremos usar, y se injerta sobre patrones que han sido desarrollados en el vivero. Un arbolito que bajo condiciones ideales de sanidad son óptimos para soportar una yema
que a su corto plazo va a producir semillas. En el caso de la melina, puede producir frutos o flores, inclusive a los 2 o 3 años. Árbol producido por semilla en condiciones normales puede producir su primera floración a los 7, 8 años. Mediante injertos, ya al segundo año ya tiene producción de frutos en forma aceptable. Entonces, la técnica de injerto es acelerar la disponibilidad de semillas o frutos. Ixchel, la pequeña semilla que se convierte en portentosos bosques, bosques que purifican el aire, que cuidan los ríos, que protegen la tierra. La siembra de árboles es una forma pues, muy práctica, biológicamente sencilla, porque el árbol tiene los mecanismos naturales y ha venido desarrollando el conocimiento y el aprendizaje para poder remover ese carbono que está en la atmósfera al tejido del árbol. Entonces las áreas de biomasa, áreas nuevas, áreas que se siembran, áreas que se protegen y que están frágiles a desaparecer, pues van a mantener una dinámica de interacción con la atmósfera y así logran entonces capturar el carbono que está en la atmósfera, traerlo, sostenerlo en el tejido del árbol a través del crecimiento de la biomasa, a través del crecimiento del árbol y liberar el oxígeno que pues lógicamente nos va a favorecer a nosotros como parte de la limpieza de la atmósfera. La fijación de dióxido de carbono a través de la fotosíntesis en los bosques y en las plantas es lo que llamamos un servicio global, un servicio ambiental global. El cambio climático es un fenómeno global y los árboles, los bosques nos ayudan en eso, a mitigar ese efecto pernicioso del cambio climático. Sin embargo, a nivel más local tenemos otros servicios ambientales, la producción de agua o la regulación del servicio hídrico, el aire de mejor calidad, la belleza escénica. Son otros de los beneficios que si tenemos más bosques y tenemos más ambientes arbolados en general, también nos da un beneficio general a la sociedad, no solamente el beneficio global de mitigación al cambio climático. Ixchel, la diosa maya, que nos recuerda por medio de una semilla nuestra conexión con la tierra, con el agua y con el arco iris. Oh.